En este momento ya se preparan lo que han sido los voceros del Comité de Víctimas de la Guarimba para hacer lectura del documento. Yo quisiera que ustedes compartan con toda la opinión pública en este momento, deciré, el contenido de este nuevo documento que entregan ante el Ministerio Público. Sabemos que el día de ayer estuvieron ante el TCJ y es una serie de acciones que vienen emprendiendo. Sí, bueno, nosotros estamos hoy acá en el Ministerio Público consignando este documento, donde le decimos al Ministerio Público que consideramos que esa sentencia del Tribunal Supremo de Leopoldo López es irrisoria, por lo tanto estamos solicitando que se abran las investigaciones, que el Ministerio Público impute a Leopoldo López por los daños ocurridos y por las víctimas acaecidas del llamado que le hizo a la violencia con su plan La Salida. Nosotros estamos ratificando que en el juicio oral que se le hizo a él quedó establecido el nexo que hubo del llamado que él hizo con el resultado que se dio de las víctimas. Por eso le pedimos al Ministerio Público que reabra los casos, que acelere un poco las investigaciones con los autores intelectuales y materiales de estos hechos que dejaron un saldo de 43 víctimas, 878 lesionados, y también, bueno, que impute a Leopoldo López por estos daños. Nosotros, bueno, le solicitamos que no haya impunidad, que se le dé justicia a todas estas víctimas que piden que todos esos autores materiales por esos daños que le sucedieron sean sancionados. ¿Y empezado a realizar otras acciones o visitar otras instancias para que continúen dándole fortaleza e impulso a estas acciones que vienen emprendiendo ustedes? Mira, el Comité de Víctimas está accionando desde noviembre del año 2014, ¿sí? Nosotros hemos intentado todas las acciones y vamos a seguir intentando y vamos a seguir luchando porque impere la justicia, porque no haya impunidad, porque así como los funcionarios que hicieron el uso excesivo de la fuerza hoy ya fueron sancionados, ya fueron sentenciados, nosotros vamos a lograr que todos estos autores, tanto materiales e intelectuales, sean sancionados por todos los hechos y toda la violencia que cometieron y que accionaron, que dio un saldo de 43 fallecidos y más de 800 lesionados, y todos los daños a la infraestructura pública que hubo aquí en los años 2013 y 2014. ¿Tu posición frente a esta campaña, si se puede decir así, que ha venido realizando Lilian Tintori, visitando a algunas organizaciones? Hace poco sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos y ya vimos una manifestación por parte de él vía Twitter. ¿Qué tiene que decir el comité ante esta? Lo que le hemos dicho a todas aquellas personas que han tratado o han tenido una injerencia con los procedimientos que nosotros llevamos acá en Venezuela, nosotros le decimos a todos estos personajes que escuchen a las víctimas también, que las víctimas piden justicia por sus casos, que hay víctimas que lloran a sus familiares, ellas también tienen que escucharlo. Nosotros haremos todas las acciones para visibilizar a las víctimas. Bueno, que la señora Lilian Tintori se ha tratado de invisibilizar poniendo a su esposo como una víctima, siendo él el victimario por haber llamado a la violencia por el plan La Salida. Sabemos que tal vez 13 años no son suficientes o 20 años lo que le puedan dar a Leopoldo. ¿Qué considera es justo para el Comité de Víctimas que debe realizarse con Leopoldo López? Mira, nosotros consideramos justo que se investiguen todos estos casos, que todas estas personas que hoy piden justicia tengan justicia, que todos sus autores materiales e intelectuales sean sancionados, que paguen por el mal que hicieron. Nosotros no podemos permitir que hoy unos niños lloren a su padre en su tumba. Nosotros necesitamos que haya justicia y no haya impunidad. Los hijos de Julio González lloran a su papá y piden justicia por todas esas personas que colocaron la barricada en Valencia ese 18 de febrero, hace 3 años, con las guarimbas. Nosotros queremos que tanto a él, o sea, que le demos justicia a su esposa que hoy lo llora. Ella también quiere que la escuchen, así como escuchan a Lilian Tintori, ella también quiere que escuchen el dolor que ella siente por perder a su marido. Todavía no. Están las investigaciones y por eso ya estamos acá, para solicitarle a la Fiscalía, al Ministerio Público, que acelere las investigaciones. Nosotros queremos que Elvis Durán, también que el señor Luis sienta que se hizo justicia por el caso de su hijo, y que el señor Oscar, que perdió su mano, también sienta que las investigaciones se van a dar y que van a dar con los culpables. Parte de las declaraciones que ha ofrecido a la prensa el día de hoy de Desiree Cabrera, quien es vocera del Comité de Víctimas de la Guarimba y Golpe Continuado, ha reiterado que van a solicitar ante las autoridades nacionales que se reabra este caso contra los responsables de los sucesos del año 2014, para que los responsables puedan tener una pena de acuerdo a los daños que ocasionaron. Nosotros